me volteé a ver, como tenía otros años, ni siquiera me volteé a ver. Después me encontré a mi suegra. Esta vez vamos a presentar un programa especial dedicado a don Adán Hernández en su 105 aniversario. Don Adán Hernández Rocha, el autor del Grito del Bolo. ¿A quién hemos venido? Para estar en su cumpleaños. Hemos saludado a su nieta, a Chilo, a amigos como Carlos Avilés, a músicos, familiares que vienen a verlo. Hemos traído regalos para don Adán Hernández. Un hermoso queque que le envía Canal 6. El compañero Aarón Peralta le envía un reconocimiento, un diploma de reconocimiento por su aporte a la música popular nicaragüense y sobre todo por ser el autor del Grito del Bolo. También trajimos otro regalito. Traemos una silla que se la envían de cortesía también a don Adán Hernández. Todo esto lleva el cariño, el reconocimiento a este gran hombre que cumple hoy 105 años y mantiene su humildad y su grandeza. Bienvenidos, bienvenidas. Como achuapeño, como nicaragüense, es un gran orgullo tener a un músico del nivel de don Adán, porque sabemos que es un ícono de la cultura achuapeña, pero ahora ya él trascendió. Me acuerdo que me decías, es que vos ya trascendiste, pues yo creo que don Adán trascendió también con su Grito del Bolo, entonces es un honor para, como rústico, como achuapeño, como nicaragüense, estar acompañando a la familia de don Adán en este aniversario. 105. No es así nomás que llega. Bueno, nuestros viejos llegaron a esa edad, pero nosotros todavía no, pero ahí está la madera, pues, de don Adán. Y don Adán, ahora que estoy platicando con él, lúcido, tranquilo, alegre, o sea, normal, como que tuviera unos 80, 70 años. Y eso es parte del ambiente que se vive aquí, que es fresco, tranquilo. Creo yo que le ha ayudado mucho. Además, don Adán ha sido una persona del campo. Roger, ¿está trabajando a otro tema para don Adán o vamos a oír el famoso Bolo del Grito? Bueno, no he trabajado nueva. Creo que me quedé con esa porque fue rescatar a esos dos, a don Catalino Reyes, que es que compuso la sanmarqueña, y don Adán Hernández, que compuso el Grito del Bolo. Entonces, un juego de palabras es el Grito del Bolo, la de él, y yo digo que es el bolo que pegó el grito, el que inspiró a don Adán a hacer esa música. Sería mi achuapa con un año de ley seca. Sería como un octubre sin lluvia, diciembre sin viento, enero sin fiesta. Y no es que yo esté incitando que la gente beba guaro, simplemente estoy reconociendo algo que mi pueblo apuso se ha ganado. El que sea un achuapeño, que el Grito del Bolo ha creado, y
el bolo que pegó el grito no era agua bendita la que había tomado. Zapatiendo la doña Tina y una esquina le grita Fermín: no es posible que desperdiciemos tanto panzoneo y ese violín. Y arrancan los bailadores, los otros señores mirándolo más. Desde Apenca dice tía Alejandra, a una parranda se viene a bailar. Zapateando la doña Tina y una esquina le grita Fermín: Ramirito con doña Esperanza agarran confianza y entran al chorín. Y arrancan los bailadores, los otros señores mirando nomás. Verdad Pedro, le dice el Enchito, le falta el traguito de San Nicolás. Nuestro y quererlo, nuestros viejos nos enseñan. Don Adán con el grito del bolo y don Catalino con la sanmarqueña. Y también a sentirse orgulloso de la tierra donde nació. Es por eso que siempre le canto a mi lagartillo, mi achuapa, mi león. Que son tres lugares distintos y un solo país verdadero. Nicaragua, mi lindo terruño, te debo el orgullo de ser pinolero. Zapateando la doña Tina y una esquina le grita Fermín: no es posible que desperdiciemos tanto panzoneo y ese violín. Y arrancan los bailadores, los otros señores mirando nomás. Que de Apenca dice tía Alejandra, a una parranda se viene a bailar. Zapateando la doña Tina y una esquina le grita Fermín. Ramirito con doña Esperanza agarran confianza y entran al chojín. Y arrancan los bailadores, los otros señores mirando nomás. Verdad Pedro, le dice el Enchito, que falta el traguito de San Nicolás. Verdad Pedro, le dice el Enchito, que falta el traguito de San Nicolás. En esta primera parte del programa especial dedicado a don Adán Hernández, hemos presentado a don Adán con los aspectos cotidianos de la casa y un ensayo. Hemos visto a los rústicos y ahora nos toca hablar con Auxiliadora. Auxiliadora Hernández, nieta heredera musical de don Adán. Me di cuenta, Chilo, que ya estás componiendo. Eso me gusta. No solo estás interpretando. Claro que sí. Sí. Sí, cuéntame de tus composiciones. Tengo una composición, El Corrido de Alfredo, Rivera, que es del Sauce. Esa cancioncita yo la compuse en el 2012. Alfredito Rivera, lo entrevistamos varias veces aquí en la finca La Ceibita. Sí. Varias veces vino desde el Sauce a saludar a don Adán, además que lo acompañaba algunas veces. Alfredo Rivera, nuestro amigo que murió hace un año. Un año. Un poquito más de sí, un año. Un año. Sí. Sí. Tengo La Leona. La otra se llama el título Ingeniero de Denis Bolaño. La otra canción. Y la que voy a interpretar ahorita, El Corrido de Alfredo Rivera. Este es el corrido de Alfredo Rivera, de un hombre valiente, guapachoso y sin igual. Él es sauceño de tierras calientes, él es pinolero y sonríe con valor. Que bailen todos los sauceños, los que la están tocando también la quieren bailar. Que bailen todos los sauceños, los que la están tocando también la quieren bailar. El señorcito, señor de Esquipula, todos los ciudadanos lo visitan con amor.
Alfredo Rivera de mucho coraje y tiene el orgullo ser valiente en el amor. Que bailen todos los sauceños, lo que la están tocando también la quieren bailar. Que bailen todos los sauceños, lo que la están tocando también la quieren bailar. Que bailen todos los sauceños, lo que la están tocando también la quieren bailar. Que bailen todos los sauceños, lo que la están tocando también la quieren bailar. Bueno, mi nombre es Yosiri Salinas, Nicaragua. Soy bisnieta de don Adán Hernández. Soy bailarina desde hace 8 años y con orgullo me gusta bailar las piezas que compone él. Vamos a cerrar la primera parte con los bisnietos de don Adán Hernández. Han venido de Masaya, Rabí y Silvio. Silvio Uceda Hernández. Aquí están los niños, hermanitos, parecen gemelos, y están ya ejecutando la marimba. Y ellos son hijos de Dorlis, que es nieta de don Adán, Dorlis Hernández, y aquí está Silvio Uceda, su esposo. Yo lo veo ya como una prolongación de la vena artística a ellos de don Adán. Sí, así es, ellos están aprendiendo lo tradicional, ¿verdad?, de lo que es la marimba en Masaya. Y bueno, viene, eso ya viene de generación en generación, porque ya mira a don Adán y ellos están haciendo marimba poco a poco, pero eso, como repito, ya viene en la sangre de los muchachos, de la familia Hernández y también de los Uceda, porque también nosotros tenemos gente de Masaya que toca marimba y muy bien lo toca. Bueno, veamos a Rabí. Bueno, eso es una muestra del aprendizaje que ya tiene Rabí con Rabí Uceda con la marimba. ¿Quién está en clase? El profesor se llama Edwin López.
profesor de allí de Monimbó. Y bueno, ellos ya tienen aproximadamente 2 meses de estar practicando lo que es la marimba. ¿Y hace cuándo te llevaste a Dorles de aquí, de San Miguel de Chapa hasta Masaya? Hace 13 años aproximadamente. ¿Así? Así. ¿Y qué tal se ha portado este Masaya? Bien, más o menos. Bien, más alineándolo. Menos. Alineándolo. Bueno, aquí hay vida, aquí hay amor, aquí hay arte. Entonces vamos a oír ahora a Silvio, que es el mayor, con una pieza de Don Camilo Zapata. Es el solar de Monibón. Vamos a ver qué tal está.